crezco en un barrio humilde de Málaga, en un barrio donde siempre se ha jugado al fútbol y el fútbol era una pasión ahí. Mi recuerdo con mi primer balón, pues recuerdo que el balón era más grande que yo. Estaba gateando y iba con el balón. Cuando tú le pones a los niños cosas para jugar, pero él nada más que quería el balón. La verdad, se levantaba y se acostaba con un balón en los pies. Con 4 años, 4 y medio ya, como he dicho, estaba con la pelota al pie ya y me encantaba el fútbol. El fútbol era el centro para él. Prácticamente en mi casa siempre se ha respirado fútbol. La pelota, pues para mí era un amigo. Se veía que había nacido futbolista ese chiquitillo, vamos, desde que todo el mundo lo vio de jugar, ¿no? Jugaba con niños mucho más grandes que él, utilizaba las dos piernas de forma natural. Venía gente de todos lados a verlo, porque no era común, era una cosa fuera de lo normal. Me estuvo llamando al Málaga y mi padre no quería. No lo veía, sino lo disfrutaba. Y mi padre y mi madre decidimos de... Pues, bueno, es el Málaga, es el club de la ciudad, es un momento único. El Málaga lo tenía claro conmigo y siempre ha intentado de que creciera como jugador lo más rápido posible. A mí el Málaga me ha dado muchísimo, me ha hecho formarme también, aparte de como jugador, como persona. Entonces decidimos esperar unos años y llegó el City. Pasamos otra aventura. Prime Díaz, another very talented Spanish youngster. Debuté y ya pues empezó todo el camino en el City, todo lo que llevaba ahí lo conseguí estando en el primer equipo. The touch, it goes through and City have the lead. And it is Brahim Diaz. Gané una Premier League, gané la Copa también. Tan joven ganar eso pues no es nada fácil y sí, lo ganamos. Queridos amigos, hoy damos la bienvenida a nuestro nuevo jugador, Brahim Diaz. Al final él lo tenía muy claro. En el momento que Madrid apareció, Brahim lo dijo, quiero Madrid y siempre Madrid. Lo tenía claro, muy claro. Cuando decidí que era el momento de abandonar el Manchester City, solo contemplaba tres opciones sobre la mesa. La primera, jugar en el Real Madrid. La segunda, jugar en el Real Madrid. Y la tercera y última, jugar en el Real Madrid. Es un sueño desde pequeño poder estar aquí en el mejor club del mundo. Es un reto y poder intentar ganar todos los títulos para este gran club. Con trabajo y humildad, pues todo llega. No quería ser solo futbolista, quería ser el mejor del mundo. Tiene mucha calidad, es un jugador de los que gusta en el Bernabéu y que sí, que le veo que tiene mucho futuro y mucho presente también. Si eres de los mejores del mundo, acabas aquí, en el Madrid. Estoy muy orgullosa de tener un hermano en el mejor equipo del mundo. Y se veía que había nacido futbolista. Es muy bueno, siempre ha sido muy bueno. Si está es porque va a triunfar, sé que sí. Va a ser un jugador grande. Grande, va a ser top de los cracks mundiales. Un crack. Este año ganar todos los títulos posibles y aportar en lo que pueda aportar, está claro. Que yo también quiero aportar mi granito de arena, porque sé que puedo aportarlo.